Como decís vos, muy contentos porque hoy, ante una lluvia inesperada, ya está en funcionamiento el canal. El canal ya puede trabajar. Lo que estamos en la etapa ahora son de reparaciones, como manifestado, de calles. Se abrió Santa Fe y hay unas correcciones de cloaca que se están haciendo, por eso van a haber demorado en estos días. Pensábamos hormigonar esta semana, se va a hormigonar recién la semana que viene. Parte de lo que es Santa Fe, entre Santiago del Estero y Tucumán. Ahí nos encontramos con un problemita de una conexión domiciliaria y hay que hacer unas correcciones de cloacas. Y se está haciendo lo que es el secado del lago. El lago se lo seca en dos partes. Se va a trabajar primero el lago de Henry de la Rosa, ¿no? O el laguito noroeste, como lo conocemos los más viejitos. La parte norte del lago se lo seca previamente y se deja con agua desde el puente hacia el sur. Y se va a empieza a profundizar. Lo que ya ahora, si vieron algunas máquinas trabajando, es porque se hizo todo un canal en el perímetro del lago, que drena el agua desde lo que es el puente hasta la desembocadura actual. Ahí ya se le dio la profundidad que corresponde. Se trabajó con las máquinas hasta quedó una máquina, cuando se probaba pisos, quedó clavada la máquina, medio que se buscó volcarse, por suerte se la pudo sacar rápidamente, porque en el mismo día se la pudo sacar. Bueno, son trabajos que se vienen haciendo previamente, incluso se han colocado algunas bombas para secar un poco más la superficie del piso, para poder a ver si se puede trabajar mejor. Calculamos que en unos días más que se continúa con lo que es el movimiento del suelo, que va a ser muy grande. Ahí vamos a tener que tener un poquito de paciencia los vecinos afectados, porque se sale con camiones con lodo, van a ensuciar las calles, sobre calle Santa Fe, Pedro Lino, o sea, por ahí va a tener un poquito de ese chorreo de barro, pero rápidamente lo vamos a sacar a esa circunvalación y llevar al vertedero. O sea, el caudal de agua que va a tener el lago va a ser mucho mayor ahora. Sí, el beneficio va a ser muy grande para la ciudad, porque va a tener mucha más caudal de agua. Se profundiza aproximadamente 80 centímetros, y le da una mayor capacidad de contención de agua al lago. Bueno, del drenado de líquido que venía de la zona del parque industrial, ¿esa también va al lago? Siempre fue al lago todo lo que es el canal de desagüe de lo que viene del lago. Ya hay prevenciones para hacer futuras lagunas del lado oeste de la ciudad. Bien, y desde el Parque Loynas, todo el drenaje de agua que viene allí por la parte de la circunvalación, el cuneteado que hay allí, ¿eso se va a ampliar, se va a profundizar? ¿El caudal está bien como está hoy? Se hizo un trabajo muy interesante con todo lo que fue el consorcio canalero, que es la limpieza de todo ese canal periurbano. Ya está en condiciones se ha desmalezado y profundizado un poquito, porque había algún desmoronamiento en algunas partes que fueron corregidos, y sedimentos que se va juntando, obviamente. Eso ya fue, se limpió y está en condiciones de trabajar perfectamente. Lo mismo que el canal que hicimos en el sector del barrio suroeste, el canal de calle Bolivia, con la laguna de retención que se ha hecho dentro del parquecito del Parque Loynas. Ese también está en condiciones de funcionar y estaría desbordando o volcando sus aguas hacia este canal periurbano, o canal de circunvalación. Ese periurbano, sería factible construirle los caños, o sea, hacer alcantarillas y poder poner todos los caños allí para que drene mejor y no se derrumbe. No, ese está en condiciones. El derrumbe ese que te estoy manifestando es propio de cuando se fue construyendo, hasta que se afianzan bien todos los taludes. Tiene algún desmoronamiento inicial, pero ya está en condiciones. Lo que hay que hacer es mantenimiento de sedimentación hacia el futuro. O sea, no se van a hacer gaviones ni entubado por allí. No lo necesita, no lo necesita. Ese canal no lo estaría necesitando. Sí, hay los entubados que se han hecho, fueron de cruce de Ruta 9, de cruce de ferrocarril, el cruce de Ruta 12, el cruce detrás del parquecito en el camino rural. Bueno, esos puntos sí, pero no necesita en otros sectores. Bueno, se habla de la corriente del Niño, de un mayor caudal de lluvias. Por ahora la alegría es que para esta primavera-verano los canales van a estar funcionando muy bien. Sí, todo el sistema que tenemos está en condiciones de funcionar. Hay después algunos sectores complementarios, canales que faltan hacer, como son calle Quintana, que sabemos que
Quintana y Paraguay siempre tiene problemas, hasta que no se haga todo lo que es el canal de calle Quintana no lo vamos a poder mejorar, son obras de infraestructura que faltan, o un desagüe, ahora estamos mejorando, precisamente si van hoy, en la calle Antártida, entre esto en Barrio Villa Argentina, entre Florentina y Moneto, se está haciendo todo un trabajo de cuneteo, hasta tanto se puede hacer el canal y el cordón cuneta, se corrigieron las cloacas ahí, que fue la primera obra inicial para poder hacer el canal central ahí, había todo un canal, esos 300 metros, lleva todo un entubado, para juntar una problemática de agua que hay. Ese sector puede tener algún inconveniente menor de transitabilidad en esos días. Ya se está terminando con el de calle Hernández, que fue otro gran logro para el sector de Villa Argentina. Y bueno, faltan canales que son en calle Uruguay, de canales que hacer. Donde está Frente Bertotto del lado sur, hay otro canalcito que hay que hacer para solucionar un problema de banquinas y algunas fábricas que hay que tienen problemas de inundabilidad. Son toda una serie de obras de infraestructura en desagües que hay que continuar todos los años siempre haciendo un canal para ir dándole solución a Marcos Juárez. Bueno, te consulto por la salida a la cava de Borghi hacia la zona noreste del agua que va hacia la zona rural. ¿No traerá conflictos futuros esto de cuando vengan caudales importantes? Al contrario, o sea, toda la zona rural ha sido beneficiada porque se regula el agua. Antes salía naturalmente y ante desbordes que teníamos en la ciudad hacíamos aperturas rápidas para poder darle solución pronta a la ciudad. Hoy lo que se hizo es una corrección de todo el canal, una regulación dentro de la laguna de Borghi y sale regulada el agua hacia los campos. O sea que los campos van a tener siempre una cantidad de agua limitada por la regulación que sale de la laguna Borghi. Bueno, hubo muchas dudas sobre la realización de la obra, los tiempos, pero ya está la obra, es decir, lo más grueso, lo más importante ya está. Lo más importante ya está y estamos en condiciones de evacuar rápidamente el agua de la ciudad. Y también un párrafo aparte para la empresa, ¿no? El hormigón que se fue adaptando a la obra, que fue trabajando muy bien y que, bueno, la hizo en tiempo y forma. Sí, la verdad que ha cumplido muy bien en los términos, incluso antes de los términos pactados logró esta obra, que era una obra... A veces no tomamos conciencia de la importancia y de las consecuencias que podrían haber tenido al atravesar la ciudad a más de 4 metros de profundidad, 4,20, 4,5, había en partes que se venía excavando y cruzándote con desagües de cloacas, con infraestructura de gas, de agua que ibas atravesando en el camino, más allá de romper el pavimento y cortar una calle hasta esa profundidad. Así que ha sido un logro, vaya, mis felicitaciones a la empresa que ha podido cumplir en términos con esto. Bien, el otro día charlábamos con la intendenta sobre el impacto extraordinario que trajo el patio Alberdi en la zona céntrica y bueno, y charlábamos sobre la continuidad de las obras, sobre la General Paz, sobre todo ese sector que también va a recibir en el futuro obras importantes. Sí, el microcentro o el área central histórica necesita, sería importante poder continuar con esto, digo, por una renovación de lo que viene, el efecto contagio que viene generando esto. Se ha notado, por suerte, un impacto mayor del que preveíamos nosotros. La gente se vuelca a ese espacio a disfrutarlo. Está viniendo gente de alrededor, de otras poblaciones aledañas que vienen a veces a pasar el fin de semana, no el fin de semana, sino un día en Marcos Juárez a disfrutar de ese espacio y hacer algunas compras en la misma ciudad. Así que queremos seguir apostando a la transformación. Hay un proyecto muy ambicioso para todo lo que es la remodelación del centro, que ojalá podamos ir avanzando en el mismo. Bien, esto se engancha con el Cine Teatro Español, que también, recuerdo, estaba en proyecto.
tiene que ver con el Cine Teatro Español, tiene que ver con el Parque Central, tiene que ver con la renovación del área de todo lo que es ese expredio del ferrocarril, con el gimnasio que se hizo, o el polideportivo que se hizo en la esquina de Tucumán, con toda la renovación de Alem, de Tucumán, de San Martín, parte de Belgrano. Bueno, toda una renovación que necesita toda esta área, que digo, todos los años hay que incorporarle algo de las arcas a ese espacio para ir transformándolo, porque vemos muy beneficioso cómo genera ese efecto contagio y ese movimiento comercial que había perdido el centro. ¿No hay inauguración para el polideportivo todavía? No tenemos fecha, está prácticamente terminado, en síntesis está terminado, falta colocar unas redes, ayer estuvieron haciendo algunas pruebas eléctricas, pero no tenemos, o de electricidad, perdón, pero no tenemos fecha de inauguración, no nos han confirmado nada. Bueno, gracias.